Buenas, muy buenas a todos. Estamos aquí otra vez en Minecraft y vamos a ver. Uf, madre mía, ahora me estoy acordando de cómo la cagué haciendo palas. Madre mía, qué tonto que soy, qué tonto. Pero bueno, me he estado mirando los desafíos. Sabéis que tengo que hacer una casa debajo del agua. Aquí había algo, no me acuerdo. Ah, vale, sí, ahí, vale, ahí se ve algo, vale, que quiero ir ahora a ver qué coño es eso. Y bueno, ahora me he acordado que decía que el bambú no me servía para nada, pero sí que me sirve ya que tengo que encantar cosas. Hay un desafío que sea encantar al mínimo 5 cosas. Y pues necesitaré esto para hacer librerías y poderlo encantar más niveles. Y para hacer la mesa de encantamiento también necesito un libro, así que bueno, pues un poco de bambú sí que necesitaré. Y bueno, solo llevo pantalones. Ah, tengo el oro encima, voy a dejarlo en la casa. Y quiero ir allá abajo o en esa isla a ver qué hay. Vale. Bueno, voy a ponerle un adorno. A lo pienso. Cojo el hierro. Vale, pues ya tengo 8 de hierro. Después de haberme hecho 6 palos o 7. Así que vamos a cerrar aquí. Y vamos a ir a la isla esa. Ya veis. Ah, bueno, no se ve. Pero ahí hay algo. O sea, ahí tenemos que ir sí o sí. Porque ahí habrá algo seguro. Y bueno, tengo que encontrar 9 diamantes también. O sea que. Uf, vaya tela. Va a costar seguramente eso. Porque seguramente estarán. No sé si solo habrá 9 diamantes o habrá alguno más. Buah, eso no sé qué será. Espérate, voy a mirar por aquí, por la isla. A ver si encuentro algo. A ver si hay algo. A ver. ¿Hay algo por aquí o qué? Una vaca para comida. Vale, gracias. No se ve nada. No veo nada, la verdad. Ah, mira, aquí hay algo. Vale. Vamos a coger el bambú. Que lo necesitaré, no sé si tanto, pero vale, pues este es un centro de investigación. Hay 3 en total o 4. Tengo que encontrar los 3, ¿vale? Ahora he encontrado otro, por lo que veo. Que no se vaya para el agua, ¿vale? Vale, a ver, hay bichos aquí dentro. Vale. Este es un centro. Vale, no, estaba escuchando a ver si se escuchaba algún bicho, pero no. Tenía hasta la tele encendida, no me he dado cuenta. Espero que no se estuviera escuchando la tele. Vamos a ver qué hay aquí. Joder. A ver qué hay arriba de todo. Joder, el ordenador. Ni que estuviera haciendo algo más. Se escucha el ventilador que lo flipas. Ah, esto es un faro. Ah, no, espérate, que aquí hay algo. Esmeralda, manzana, botas y brújula. Vale, las botas no las voy a poner. No, quito esto. Mira. Ay, sí, si hago así me las pongo, vale, sí. Vale, o sea, he subido hasta aquí arriba solo por esto. Madre mía, y tengo un arco, pero no tengo flechas. Y la brújula, si me la pongo. Que tengo que ir al norte. No sé, ya lo veremos. A ver si tengo que ir a algún lado con la brújula, no tengo ni idea. Voy a guardar en casa de momento. Y toma, guantazo. ¿De noche? No, de momento no. Vale, quiero ir aquí abajo a ver qué hay. A ver dónde estaba eso. A ver, voy a coger las rosas. Porque me gustan las rosas. A ver, vamos a ver dónde estaba eso. Estaba aquí, vale. ¿Qué es eso? Creo que se tiene que ir desde aquí. O lo voy a hacer al menos para que no haya agua. Voy a entrar desde aquí. Aquí hay algo. Esto qué es? Esto creo que son cubos de hierro. Con el pack de texturas que tengo puesto se ven así. A ver, que no vais a ver nada vosotros si no. Quiero ver qué. Pero esto está así. Y no hay nada más. Serio. A ver si bajo. Esto sigue bajando. Espérate, quizá. Vale. Habéis visto, ¿no? La escalera. Hay que. Vale. Flipa. Qué bueno que soy, tío. Es que qué bueno que soy. Qué bueno que os voy a comer porque no es que esté muy. Esto es un centro de investigación. Bueno, el libro tampoco lo voy a entender. Página 1 de 4 y encima no. Ah, por aquí, vale, por aquí. ¡Buah! No me jodas que. Esto es un código.
para descifrar algún código. Bueno, pues lo guardaré, me lo llevaré. Esto. ¡LOL! Tendría que haber leído, me cago en la puta. Me has destrozado, tío, en mis cosas. Hostia puta, qué burro que soy. Tengo que leer, es que no, es que no tengo que leer, madre mía. Eso me pasa por no leer. Hola. Y si había algo, seguro que ya me lo he cargado. Si había algo, seguro que ya me lo he cargado. He perdido todo, lo he perdido todo. Si se ha roto hasta aquí, tío, o sea. No, esto no se ha roto. Joder, pues vaya tela, tío. Anda que. LOL. Oye. Ahora. No, 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 que me mato. LOL, que hay zombies. Que hay zombies, si no veo nada. No, 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 que me van a matar. Me van a matar porque no tengo mis armas y no veo nada. A ver, si los puedo matar. Lo siento si no veis nada porque, guay, yo apenas veo. Imagino que vosotros menos. A ver si los puedo matar y encuentro mis antorchas. Vamos. Hoy día, cabrones. Eso me pasa por no leer. Oye, van a morir. Sé que les estoy pegando con semillas, pero joder. Uy, me han tratado. Vamos. Vale, uno menos. He perdido todos mis niveles de experiencia, lo he perdido todo. Ahora busca. Busca mis cosas. Busca mis cosas. Aquí hay algo. Que brilla. Que va, son materiales. Uy, un creeper. No lo veo. Guay, hay un esqueleto por ahí. Muerto otra vez. No, no, aquí me da, aquí me da, aquí me da. Bueno, me va a matar, me va a matar, me va a matar. No lo mato ni de coño. Antes me mata. No, tío, 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 no, no, no. Ya está, es que lo he perdido todo. Lo he perdido todo. Vaya tela, tío, vaya tela, tío, vaya tela, tío, vaya tela, tío, vaya tela, tío. ¡Oh, qué rabia! ¡Qué noob y qué manco que soy! Madre mía, vamos a dormir. ¡Ay! Vaya tela, anda, que ya podría haber cogido otra espada de aquí, ¿no? De aquí no, de aquí. Joder, macho. Hay que ser cateto, ¿eh? Hay que ser cateto. Vamos a ir otra vez. Espérate, a ver si tengo carbón para hacer antorchas. A ver, aquí tengo palos. Bueno, tengo madera. Aquí tengo carbón. Vamos a hacer palos. Y vamos a volver, pero ahora con un poco de inteligencia. Vale, venga, ya está. Bueno, al menos no había cogido todo el carbón. Vamos a dejar estas. Esto, esto. Y esto por aquí. Vamos a ir por última vez. Si vuelvo a morir ya. Ahí se quedan mis cosas, que ya creo que ya habrá desaparecido todo. Vaya tela. Vaya tela. Anda que. Anda que he tardado en morir. A ver, en teoría siento por aquí. Ahora que se ha destruido este, pongo una antorcha arriba. Creo que se hace. Que se quita el agua. Vamos a probarlo. Y si no, pues moriremos en el intento. Vale, vale, aquí no hay agua. Vale, 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 vale. Vale, a ver cómo subo. Aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Hala, ya estoy dentro. Bueno, madre mía. Bueno, un libro. Se ha salvado. No se ha salvado nada. Mira.
Guau, 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 guau. Hay un montón de bichos. Hay un montón de bichos. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Que hay un montón de bichos ahí. Al igual. O sea, es que si es de día, tío. Porque hay tantos bichos ahora, de golpe. No, 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 no. Sube por aquí. Sube por aquí. Sube por aquí. Ahí. ¿Dónde está? Yo que sepas, tengo el brillo a tope, ¿eh? Pero por si acaso, vídeo claro. Hay un montón de esqueletos. No puedo hacer nada. No, 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 no. Me he cargado todo lo que tenía. La brújula, la esmeralda. Todo, 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 completamente todo. Se ha ido a cascarla. ¿Y este zombie que hace aquí, tío? Si es de día. ¿Qué maté antes, tío? A ver, vamos a intentar. Buah, es que... No, 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 que me voy a pegar el tautazo de la vida. Da igual, ya está. Todo lo que llevaba encima se ha perdido. Así que... Ya está, o sea, simplemente... ¿Habéis visto lo que había? Nada, por un puto libro he tenido que morir. Y... Vaya tela. A ver qué hay en el libro, porque... Vaya tela. Al igual me leo el libro, ¿sabes? Uy, me caigo. Bueno, pues nada, he perdido todo lo que tenía. Vamos a volver a casa, porque no quiero volver a morir. Y bueno, ya veis. Qué gracia. Qué gracia, hombre de Dios. Yo es que soy... Malo, ¿eh? Es que soy... Llego a ser malo. Vamos, tira. Tira, tira, tira. He gastado un montón de hierro haciendo el tonto. Con las palas, con más... Con cubos también creo que hice un montón de cubos o algo así. Ahora muero y pierdo todo. O sea, espada, pico y... Pala y todo. La brújula, esmeralda... Suerte que había dejado cosas, que bueno, no sé ahora mismo que había dejado, pero nada, lo único que he avanzado este episodio será cogiendo esto y volverlo a plantar, es lo único que he hecho, que ya salgo. Oye, no. Madre mía, madre mía, es que hay que ser malo. A ver, vamos a ver. Bueno, espadas tengo, porque veis que hice un montón de espadas. Tengo una flecha, he perdido el arco, ahora que lo pienso. Bueno, sí, cosas he perdido. Vamos a hacernos... Tengo solo este cuero. A ver si me puedo hacer una armadura. Vale, sí, me da justo. Mira, no, no me da. Ay, no me da ni para una armadura, tío. Para unos pantalones. Ya tenía pantalones, pero los perdí. Y vamos a ir a la mina. Vamos a ir un momento. Ah, no, si no tengo pico. Ah, qué graciosos. Qué graciosos. Es que no tengo pico. Palos, 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 palos. Espérate, me falta más. Uf, que no tengo ni madera. No tengo ni madera, oigan. Bueno, voy a hacerme un pico. Voy a ir a la mina a ver si encuentro algo. Vale, así. Dejo eso ahí porque seguro que muero. Vamos a hacer la carne, porque voy a tener, ya tengo hambre. Madre mía, esto no avanza, ¿eh? Esto no avanza. Ya avanzará ya, un día de estos. Váyatela. La casa, eso lo he hecho, el desafío de la casa. Vamos a hacer, sí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Váyatela, vamos a ir a la mina. Bueno, si se hace de noche, estoy aquí al lado, tampoco creo que pase nada. Más que nada, a ver, ¿dónde empecé a bajar aquí? ¿Ves? Aquí empecé a bajar hacia abajo. Quiero... A ver si... Se escuchan bichos. Oye. Carbón. Que no me sobra. Coño, cógelo. Ahí. A ver cuántos pisos bajé. 36, 35, 34, 33, 32, 30, 30... Y bajando. 21, 20... Vale, 16, aún tengo... Vale, llevo antorcha, sí.
Llevo antorchas, tranquilo, es que me he acordado de coger las antorchas. Bueno, no me he acordado, las llevaba ya. Así que vamos a ver. Ahora mismo estoy debajo del agua, cosa que no me gusta. Bueno, estoy muy abajo, o sea que tampoco creo que pase nada. Oh, cuánto carbón. Estoy escuchando ruidos. No sé vosotros. Y me estoy dejando los ojos porque... Madre mía. Esto es súper raro. Quizá tengo que quitar el pack de texturas a este porque no me convence mucho. Estoy en el 9. Estoy en el 9. Sí, estoy en el 9. Vale, o sea, aquí... Ah, antorchas por todos lados. Y aquí ya tendría que encontrar, pues, de todo. Diamante. Yo soy en el 9. Vamos a tirar para adelante y a ver si encuentro algo. Nada, que de momento no. Claro que no es un momento esto, que lleva lo suyo. Pero vamos a verlo. Va, graba y no tengo pala. Pues ahora para acá. Más grava. Espero que no me salga grava por aquí adelante, porque no tengo pala. Vaya tela, vaya tela, vaya tela. Encuentra el centro de investigación y muere. Eso es lo que he hecho yo. Vale, un poco de hierro, que es, esto sí que va bien. Porque cuando lo tengo lo gasto. Vale, esto no sé qué es. Lapis lazuli. Sí. Pero lapis lazuli. Vale, hay aquí más hierro. Vamos a continuar. Aunque prefiero seguir recto por aquí. Vale, redstone. Pff, no la quiero para nada. Para nada la quiero. Para nada. No, no, no la quería picar, No sé por qué he hecho allá abajo. Pero bueno, me podríais decir en los comentarios qué desafío que queráis que haga primero. Si tengo que hacer una casa debajo del agua, que bueno, pues eso la podría hacer. Se escuchan bichos, a ver si encuentro. No, tío, arena no. A ver, por aquí escucho ruidos, o sea que tiene que haber alguna cosa. Ahí no voy a ir porque hay grava. Hay arena. Ah, espérate, quizá. Hasta aquí. No, no se ve nada. A ver, joder, no puedo picar tan lejos. Hasta que no tenga pala no voy a picar nada que sea, no, que no sea piedra o minerales. Bueno, parece que por aquí no es porque ya no se escuchan. Se escucha por aquí. Oh, mira, ahí encuentro hierro. Hierro, hierro. ¿Y no hay más hierro? No hay más hierro. Qué ratas. Ya me estoy quedando sin pico, o sea que bueno, poco 12 de hierro que he conseguido. Me va a servir para hacerme otro pico. Y bueno, me va a hacer un, yo creo que me voy a hacer un poco de armadura. He encontrado algo. No, no he encontrado nada. Es mi propio túnel. Hay que ser muy rico. Vamos a seguir recto aquí. Aunque he hecho, es que no, no sé, debajo del agua yo creo que no, no hay tantas cosas. Mira, pues aquí carbón. Nada, la cosa es llevarme la contraria, yo creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de carbón. 13 por ahí, 14, 15, joder. Ay, ay, joder, y más por atrás. Bueno, bueno, mira, ya carbón no me creo que me falte más. Vale, y uy, salta. Salta ahí, vale. Y no sé. Ay, vaya tela, he tenido que he vuelto a morir. No, no, o sea, es la segunda vez que muero. Bueno, ya he muerto dos veces este episodio, hay que decirlo. ¡Oh! ¡Oh! Diamante, 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 diamante. Cojo el diamante y me voy para casa y creo que encima es de noche. Guau, 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 guau. Oye, yo soy gafe, tío, encuentro diamante. Ya verás, luego tengo que volver para aquí, diamante. Luego tengo que volver para aquí porque luego no voy a saber volver. A ver, vamos para casa y el diamante lo vamos a picar en el próximo episodio, así que bueno.
Vamos para casa y dejo el capítulo aquí. No puedo ni correr ya porque no tengo con... Bueno, sí, sí que tengo. Oye. ¿Por dónde he venido yo? Mina, casa. La mina está por ahí. La casa está por ahí. Por aquí. A ver. Diamante ahí. A ver, aquí. No, por aquí no. Por aquí no. Joder, ¿por dónde he venido yo? Por aquí. Sí, por ahí, por aquí. Por aquí. Por aquí. Madre mía, luego para encontrar el diamante me voy a cagar. Por aquí. No, por aquí. Uy, me estoy haciendo un lío, ¿eh? Voy a tener que subir para arriba, ya lo veo. A ver, aquí mar... Vale, ahí está la salida. Es que he hecho la gracia aquí de... Cago en la leche. Me he encerrado yo solo. Bueno, chavales, vamos a dejarlo aquí. Ya digo, ahora cuando... Para el próximo episodio voy a venir a picar el diamante. Y depende de los que haya, pues ya veremos qué hago. Así que nada, espero que os haya gustado el episodio, que bueno, he muerto por tonto. Así que nada, ya sabéis, abajo podéis comentar qué queréis que haga. Y nada, podéis dar like, que también no cuesta nada. Y ya veréis, podéis comentar. Hasta el próximo episodio. Adiós.